La fragilidad frente a la intemperie es una constante del hombre, pero en la década del 70 y en Formosa, para la mayoría de los indígenas, campesinos, peones y trabajadores formoseños, esa sensación de vulnerabilidad se acentuó mucho más con los nubarrones de violencia que apenas si presagiaban el terrorismo de Estado que se preparaba desde lo más alto de la opulencia internacional y nacional. Un techo de paja protege del sol y la lluvia, pero no del incendio intencional ni de las topadoras del coronel López. La provincia de Formosa en la década del 70 tenía menos de la mitad de la población que la actual, y la ciudad capital representaba el 28% de dicha población. La provincia era conocida por su algodón, su extracción del quebracho, su producción de tanino y sus vacas. Los caminos eran de tierra y en el campo, de noche, se usaba la linterna, el farol y el lampión. Funcionaban desmotadoras, la fábrica textil de alpargatas y algunos hilos. En épocas de cosecha, faltaban braseros que llegaban de distintas provincias y del Paraguay. Había mucho menos techos de zinc que de paja, y en cualquier rancho había lugar para uno más. Desde su fundación, Formosa se organizó como territorio nacional dependiente del gobierno nacional, hasta el 28 de junio de 1955, que se provincializa por imperio de la ley 14.408. Después vino la Libertadora y, salvo esporádicos interregnos democráticos, tuvo intervenciones federales. En el 75, cuando gobernaba Perón en su tercer mandato, Formosa fue intervenida por el gobierno justicialista. En esta época se destaca la organización de la Iglesia Católica que impulsó un proceso de concientización en el ámbito rural. La Unión de Ligas Campesinas Formoseñas surgen del movimiento rural liderado por la Iglesia Católica. Esta ULICAF organizaba 9.000 familias campesinas afincadas en estas tierras junto a latifundios ganaderos. Movilizaba y presionaba hasta el gobierno nacional junto a sus pares del Chaco y Misiones. A nivel gremial, en el año 1974-1975 había una organización incipiente con los estatales, la UOCRA y los textiles. Como toda historia, quedan documentos y testigos de quienes tuvieron que resistir con un techo de paja el incendio, las rejas, las picanas, la prescindibilidad y las topadoras del terrorismo de Estado. Yo nací en Clorinda en el año 1972. Mi padre fue Francisco Javier Bogarín, conocido como Pancho. Él tuvo una fuerte militancia política. Según lo que nos contaron, lo que me contaron, lo que sé, no desde los puestos de poder, sino más bien de los puestos de base. Él era congresal, entonces viajaba desde Clorinda a Formosa y a diferentes puntos de nuestro país. Era una generación de idealistas que realmente luchaba y su poder máximo era la palabra. Hacia el año 1976, en la época del proceso, mi papá es detenido, primero en 1975, es llevado preso político
luego en marzo de 1976 nuevamente. Por lo que mi madre, Dora Bernardis, cuenta, yo sé que cuando él vuelve de la cárcel, sale con media parálisis facial, obviamente porque había sido chicaneado, porque había sido torturado. Tuvo varias advertencias de que se calle la boca, de que no siga hablando, de que no siga viajando y formando gente. Él junto a mi mamá trabajaban con las comunidades, mi mamá les enseñaba a coser a máquina, él era como un hombre muy reconocido por todos, y finalmente pasó lo que pasó en esa época y tuvo que pasar, y pasó a los pensadores, ¿no? Desapareció en 1976, en octubre, y nunca más volvimos a saber de él. Una de las anécdotas que tengo, por ejemplo, es estar un día en Buenos Aires, en mi casa, tocando el bombo legüero. Yo canto, pero por alguna razón desconocida, que la mente o el cuerpo o el ADN mismo te pide, me compré un bombo legüero y empecé a tocarlo. Creo que mi mamá no lo sabía, entonces cuando viene a visitarme desde Mar del Plata, le muestro que tengo el bombo y le muestro como unos toques que estoy haciendo, y ella como si nada me dice: ah, tu papá también tocaba el bombo legüero. Y yo empiezo así a identificarme, ¿no? A encontrar como estas raíces que en definitiva yo las había perdido, porque mi padre fue un ser ausente en mi vida, presente en lo que implica cómo te marca la desaparición, la ausencia de alguien, esa presencia, ¿no? Pero en definitiva yo no tenía como una imagen cierta y real armada de él. Entonces así me fui enterando que él como yo tocaba el bombo legüero, que él como yo escribía poemas y le gustaba cantar, que era un gran bailarín, eso lo sabía porque veía fotos de Cosquín, y también que él como yo trabajaba y tenía esta afinidad con la gente aborigen, con las comunidades. Mi tía Neji, sin más, me decía, su hermana, y a tu papá también le gustaban los indios, me decía. Si él, cuando nosotros estábamos comiendo, no tenía problema y los traía a comer a casa y los sentaba y después se iba, ¿no? Como chanchos amigos, digamos. O sea, y cuando mi tía me contaba esto y me contaba que él aparte estaba con que el cacique de los Tobas de Clorinda lo conocía y que lo quería mucho, empecé así yo a reconstruir la historia y la imagen de mi padre. Bueno, soy Rosa Bresanovich, la esposa de Roberto Antenor Gauna Ñaño, que todos lo conocen así. Bueno, lo conocí en el año 71 a él, estábamos todavía en el colegio secundario, y de ahí empezamos a militar. Él militó, realmente lo militó él en el peronismo. Antes de ese tiempo vino el Sapiolazo, que también estuvimos juntos porque él fue invitada por él, estuvimos ahí, estuvo Bocha Pereira, estuvo Ricardo Borner, y donde hubo un enfrentamiento con la policía, porque realmente era la policía de la provincia la que fue, que los agredió a ellos, y él en la esquina de Rivadavia y 25 de mayo lo lastimaron con una silla. Estudiar a Santa Fe, abogacía, y es ahí donde él tiene la militancia más fuerte, ya dentro de la juventud peronista. En regimiento estuvo desde el 20 de agosto hasta el 23 de noviembre, que yo lo veo por primera vez y lo legalizan a él. Estando en el regimiento, él fue muy deteriorado, y es ahí donde él me cuenta a mí cuando le dicen que quedaba en libertad y que salga. Entonces él se dio cuenta que lo iban a matar. Es la razón por la cual él no se movió de ese lugar. Eso me contó. Él me contó que pudo hablar con el Bocha, porque él habló, la voz de él la reconoció con Bocha, ahí. Pero el 23 de noviembre lo pasan acá a la cárcel, y de ahí el 7 de abril del año 77 él llevaba resistencia. Mi padre
pide a un tío mío que era conocido del coronel Pita acá en Formosa, para que pida por la libertad de Ñaño. Y es ahí donde el coronel Pita le dice que sabía que yo estaba embarazada y que le pedía a... le dijo a mi tío, dígale a su sobrina que aborte porque el hijo no va a conocer el padre. Tuvo consejo de guerra donde en el consejo de guerra le dio la condena de 25 años. Y en el año 84, cuando él, que fue el 26 de enero del 84, es donde él va a la cómo le van a dar la libertad. Nosotros fuimos, Mariano era chiquito, tenía 7 años y medio, y fuimos con mi suegro y mi cuñado en el auto a buscarlo. Me llamo Pedro Atilio Velázquez Ibarra, soy de profesión abogado, de militancia política dentro del peronismo, y fui secuestrado en la época del terrorismo de Estado, el 19 de agosto de 1976, recorriendo distintos lugares de centro clandestino, como el Regimiento de Infantería de Monte, con posterioridad la cárcel de Formosa, luego la cárcel de Chaco, y finalmente, hasta enero de 1980, en la cárcel de La Plata, donde fui liberado. Durante el tiempo de tensión en la instalación del Regimiento 29 de Infantería de Formosa, compartí el cautiverio durante, es decir, más aproximadamente 6 meses, con una cantidad de detenidos, desaparecidos en ese momento, entre los 100 y 120 en 3 centros de detención que había ahí. Algunos tuvimos la posibilidad de sobrevivir y muchos otros que lamentablemente hasta hoy están en la condición de desaparecido, como entre los cuales recuerdo perfectamente bien a Luciano Díaz, a Fabián Oviedo, a Pancho Bogarín, a Mirta Infran, a Carrillo, al doctor Carrillo, que era abogado, era un colega, a Ricardo Borne, y a tantos otros que pasaron. En este momento no lo tengo todo presente, pero que lamentablemente jamás volvieron a saberse nada de ello. Fundamentalmente hubo mucha gente de la Comisión Directiva de la Asociación Judicial Formosa, que, sobre los cuales se descargó una represión muy atroz, y en ese entonces yo era asesor de la Asociación Judicial precisamente. Estando secuestrado, detenido, desaparecido en el regimiento el día 5 de octubre de 1976, deciden los militares, por supuesto, hacer un acto de homenaje por el intento de copamiento de la organización Montonero el año anterior. Participaron varios generales, entre ellos el general Nicolaides, pero lo que más me impactó fue el discurso de Monseñor Bonamín, que hay que también admitir que grandes sectores de la Iglesia participaron de la represión, de la ideología de la represión. Y en esa ocasión me quedó grabado para siempre las palabras de Monseñor Bonamín. Yo estaba vendado con un pedazo de manta que usan los soldados en la boca, atado, sin ropa y aislado. Entonces percibía y lo he sentido, todos los sentidos del ser humano se exacerban en esas condiciones, y escuchaba clarito, más allá de todos los nombres de todas las autoridades de Formosa, nombres que jamás me voy a olvidar y que hoy todavía son personajes en la sociedad de Formosa, estábamos entre 100 y 120 secuestrados, desaparecidos en el regimiento, y Monseñor Bonamín hace su discurso diciendo que ese lugar donde nosotros estábamos padeciendo tanto era un lugar sagrado, era un lugar santo, porque en el regimiento, ahí habita la gloria de Dios, porque Dios armó al soldado argentino para exterminar al diablo subversivo, y repitió 3 veces, exterminar, exterminar, exterminar.
Soy Antonio Heraldo Prieto, militante en los 70 de la Juventud Peronista. Fui detenido el 19 de noviembre de 1975. Estuve un poquito más de 2 años preso en la U10 y en la U7 de Resistencia. Después, una vez que fui detenido, pasé todos los años de la dictadura sin poder trabajar. Yo soy docente, soy profesor en historia. Tenía prohibido cualquier cargo nacional, provincial o municipal. Así que me dediqué a vender, era vendedor ambulante. La cosa se aflojó totalmente con la Guerra Malvina. La Guerra de Malvina, ya incluso cuando se largó nomás, me acuerdo que el 21 de mayo yo fui a dar clases directamente en la Escuela Provincial de Bellas Artes en ese entonces. Pues se había aflojado tanto que ya me tenía que presentar en la dictadura todos los meses, iba al regimiento 29 a firmar de que yo estaba, sí que me portaba bien, digamos. Y también cuando tenía que salir de la ciudad, o sea, todo lo que era, es decir, la ciudad era mi cárcel, ¿no? Cuando tenía que salir de la ciudad, tenía que pedir permiso. Estuve detenido durante casi todo el periodo de la dictadura, desde el 6 de agosto del 76 al 2 de diciembre del 83. De lleno entro a militar en el PRT. Estoy hablando mediados del 74, fin del 74 y todo el año 75, 76. O sea que la militancia del PRT fue una militancia corta pero muy intensa por el momento que se está viviendo. No parar lo que después se conoció como la escuelita. Bueno, allí sí comienza la cosa dura, digamos. Allí fuimos torturados, había otras personas. Yo no, de entrada no me di cuenta que había otra persona. Y comenzó la tortura fuerte. Y lo único que me preguntaban, yo recuerdo, era nombre de guerra. Nombre de guerra y nada más, nombre de guerra, nombre de guerra. Y por supuesto yo decía Ismael Rojas, ¿para qué? Que yo al muchacho este que estaba en el rincón, en el otro rincón, le decía, yo sé dónde vamos a ir y no nos va a encontrar nadie, le digo, ahí nadie nos va a buscar. ¿Qué? Me dice, ¿dónde? Me dice, ¿quién es? Me dice, ¿dónde? Yo conozco todo eso. Me dice. Y conocí a Medina, ¿no? ¿Qué Medina? Andrés Medina. Yo soy boludo, me dice. Tanto con Carrillo estuvimos juntos. Entonces él se hace cargo de su responsabilidad de la organización. Y poniendo sobre la mesa de que todo el resto éramos a lo sumo colaboradores, no teníamos responsabilidad alguna. Y como una suerte de estrategia, él se hace cargo de la responsabilidad, y por aquel entonces era el secretario general. Todos los que estábamos ahí éramos miembros de la mesa, menos Medina y Chagra. Pero tanto Mirta como yo y Ricardo éramos de la mesa, con Carrillo. Y después me traen al regimiento y quedan Mirta, Infran y Carrillo. Allí es donde ellos desaparecen, yo vengo al regimiento. El 7 de septiembre aparezco en el regimiento hasta el 16 de noviembre, que fecha en que me trasladan a la cárcel. A mí me detienen aquí, Formosa. Yo he estado militando acá hace un año y me detienen el 19 de noviembre de 1975. Y más o menos han pasado 6 años y medio, en junio, creo que fue en junio, sí, del 82, hasta fines del 82, que fue la libertad vigilada, terminó mi situación a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. A trabajar en una campaña de alfabetización,
y compañeros de la JP, estaba enrolado dentro de la Juventud Peronista, había participado en la militancia docente. Fundamentalmente estuve en toda la transición de lo que fue el gremialismo hasta la fundación de CETERA, que era la CUTE, y me acuerdo que era otro gremio que era nucleaba a los docentes, pero como profesionales, hasta que se logró incorporar el tema de trabajadores de la educación. Yo en ese proceso estuve en Buenos Aires y después ya me vine para acá, muy joven, 24 o 25 años. Aquí milité junto con la Juventud Peronista durante todo ese tiempo. Estuve de secretario de la comuna en la ICI y participando en la campaña de alfabetización con el método de Pablo Freire, que en ese momento se hacía a través de la dirección del adulto, que había hecho una campaña, que era la famosa campaña Crear, fundamentalmente en el interior, con lo que eran las ligas agrarias. Fruto de esa militancia, cuando se produce, un poco antes de producirse el golpe, después de lo que fue el ataque al regimiento, un mes después, a toda la militancia política, la militancia social, la fueron a buscar con nombre y apellido cada uno a su casa. Se detienen junto con dirigentes de las ligas, los hermanos Coria y el padre Santiago Renebot, que era uno de los asesores espirituales, digamos, en esa zona de Formosa. Y en el caso mío, a los dos años de estar preso, a mí me sacan de la cárcel en un operativo muy... digamos, era común para la época, pero raro en el caso mío porque ya hacía 2 años que estaba preso. Me sacan, me hacen llevar todas las cosas, me amordazan, me ponen una venda con esas cintas plásticas que te colocan en el ojo y te colocan en la boca, y me suben a una camioneta, tiran al piso y de ahí sale de la cárcel y me torturan ahí. En ese lugar, preguntándome por cuestiones internas de la cárcel y por gente de las ligas, pero fundamentalmente del Chaco, que la verdad que no, como no tenía relación, no conocía ninguno. En total estuve 20 días en unos calabozos que estaban en la parte superior y ahí pude convivir con gente que hoy en día está desaparecida. Ya salimos, me voy recuperando en la familia, perdí absolutamente todo, no tenía... digamos, la casa que tenía, la moto que tenía, todos los, digamos, en cuanto a bienes, que eran muy pocos, no tenía absolutamente nada. Había perdido el trabajo y había perdido todo lo que tenía, y bueno, de ahí empezamos con mi compañera, a comenzar de nuevo todo. Militante de la Juventud Universitaria Peronista, fui detenido el 13 de noviembre de 1976, fui secretario adjunto del Centro Estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional. Estuve detenido 7 años, desde el 13 de noviembre del 76 al 23 de diciembre del 83. Estuve a disposición del Poder Ejecutivo, procesado con un consejo de guerra, condenado a 24 años y 11 meses de prisión. Luego los consejos fueron anulados. Recuperé la libertad el 23 de diciembre de 1983. Tuve oportunidad de conocer compañeros que estaban en otras provincias, pero también los de aquí, como sé, el doctor Velázquez, hoy doctor Velázquez Ibarra, Ismael Rojas, Julio Cosio, Roque Giglio, Ñaño Gauna, Víctor Jiménez, con quienes militamos juntos, digamos, en agrupaciones estudiantiles. A mí me tocó crear, por un lado, concebir el tipo de elementos, que se trató de un mazo de cartas de truco, en el cual las figuras estaban hechas siguiendo la línea histórica que nosotros concebíamos. Por ejemplo, San Martín, Rosas, Perón eran las figuras emblemáticas de ese mazo. Estaban hechos con elementos que entraban en la clandestinidad. Y entre los compañeros, habían algunos que estaban a cargo de mantener ese mazo de cartas oculto. Se había hecho un primer mazo de cartas que en una requisa había caído. Tuvimos que volver a hacerlo. El segundo mazo de cartas recorrió 4 cárceles en manos de los compañeros. Nunca cayó. Y salió en libertad con un compañero que salió antes que yo, digamos. Ya estando
en la calle, un día se acerca y me dice, yo tengo algo tuyo. Y me acerca al mazo de cartas que yo ya me había olvidado. Es un mazo que hoy día está en manos de un dirigente político peronista de acá de Formosa. Fui detenido en el 5 de agosto del año 76. Me llevaron a la sección de la escuelita, que es en la Capilla San Antonio. Luego de pasar la penuria de una tortura física y espiritual, fui llevado al regimiento. Del regimiento pasé a la cárcel de Formosa. De Formosa fui a La Plata, Corón de Santa Fe, Chaco, donde recuperé mi libertad en el año 79, en junio. Yo pertenecía al gremio de la Asociación Judicial Formosa. Era vocal primero. Fue el simple motivo por el cual me detuvieron como supuestamente subversivo. En esta oportunidad quiero hacer reivindicación a toda la familia de todos los detenidos, porque son ellos también sufrieron a la par nuestro. Los juicios por delito de lesa humanidad en Formosa se inician en función de lo que se conoce como la causa Carrillo, por el nombre de este abogado que fue secuestrado, atormentado y muere en las instalaciones que se conoce como la escuelita, que es el destacamento policial que hasta ahora funciona en Colonia San Antonio. De esa causa madre se van desprendiendo distintas otras causas que se van haciendo los juicios, se irán haciendo los juicios en la medida en que las situaciones procesales lo permiten. De hecho, recién ahora se van a hacer los juicios a los autores materiales. Durante este año, confío que así sea, 14 en total. Pero la causa más difícil de hacer, por suerte para los formoseños, para que no se pierda esta historia tan trágica, fue la causa llevada a cabo al general Colombo, el gobernador de facto de la provincia, y el único en el país que fue hasta hoy día condenado, y es un mérito que nos debemos rescatar los formoseños, porque lo hicimos sobre todo en absoluta orfandad de medio, absolutamente ni el gobierno nacional ni provincial nos ayudó en nada, y los representantes del Ministerio Público Fiscal, lamentablemente, en vez de ayudar, lo quisieron entorpecer. Fundamentalmente evidenciaron durante todo el proceso a Colombo que desconocían lo más mínimo, lo más mínimo contenido de los testigos, llegando incluso a estropear a alguno de ellos por hacer interrogatorio al margen de la ley. La causa Colombo se inicia por una imputación concreta, que yo fui el encargado de hacerlo, gracias a la colaboración de numerosos compañeros que nos han arrimado la documentación que acreditaban, valga la redundancia, documentalmente la prueba contra Colombo. Destaco en ese aspecto la ayuda prestada por un compañero como Humberto Palmeter, y que a raíz de eso me permitió a mí tener una cosmovisión de cuál fue el rol del general Colombo, que era un íntimo amigo del general Videla y que vino al gobierno de Formosa traído por Videla y se fue con Videla cuando Videla dejó de ser presidente de la Nación. Fue un personaje realmente demencial. Necesitó crear la represión en Formosa y necesidad política. Cuando él comete el verdadero genocidio en Formosa, él fue autor mediato. Ya en el país no existía prácticamente la organización guerrillera, no tenía ninguna capacidad operativa. Causa Colombo, que juntó 64 cuerpos en total provenientes de la causa Carrillo, es una base para que realmente la historia de Formosa no se pierda. Y repito, el mérito de esto está en los propios formoseños, el puñado de víctimas, familiares y abogados que han intervenido como querellantes. Thank you.
En mi caso particular, yo pido justicia, justo castigo, y sobre todo que el caso de mi papá Pancho Bogarín, que fue congresal peronista, que sé que es muy respetado por los gobernantes, sobre todo de Formosa y muy conocido acá, sea llevado a juicio. Esto tiene que pasar. Nosotros somos una familia que todavía está en ese desconcierto de no saber qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. Y queremos saber qué gente estuvo involucrada. Entonces es muy importante que el caso de mi padre sea llevado a la justicia. Apelamos para esto, por supuesto, a la buena voluntad de los gobernantes políticos, no solamente nacionales, sino también provinciales. Creo que tiene que ser como una fuerza conjunta que hay que hacer. Y por otra parte, lo que pedimos, lo que pide mi familia, es que se encuentren los restos. Nosotros aún no sabemos cuál fue el destino final de mi papá Pancho. El conjunto del pueblo argentino fue el que estuvo sometido a esto, y hay que reconocer, y lo quiero recalcar, que el golpe militar contó no solo con el consentimiento de la sociedad civil, contó con la ayuda de grandes sectores como la sociedad rural, la federación económica, distintos sectores económicos, sindicales, sociales y sectores de la iglesia. Eso no tenemos que olvidar, porque si los militares en ese momento hicieron lo que hicieron fue porque contaron con la colaboración civil. De otra manera no se pudo hacer. De la militancia del Boche. Tanto es así que con el Ñaño hicimos un PowerPoint animado, donde con todas las fotos que nos pudimos conseguir por parte de los parientes, hicimos una reseña histórica de lo que fue su vida y de lo que fue su militancia. Y la ignominia que significaba esa carta escrita por el coronel Baguier diciéndole a los familiares de que el Bocha se había escapado en el operativo. Cuando ahora era evidente antes, pero ahora es mucho más por lo que estamos conociendo de la causa, de que él fue uno de los fusilados en Margarita Belén. Hace poquito un compañero de él, que era conscripto, lo reconoció. Y eso que ya se sabía a nivel de militancia, a hoy en día ya se confirma, pero que haya un coronel que le diga a los familiares de que uno de que aquellos que habían matado estaba en libertad y estaba prófugo, es realmente un nivel de cobardía que deja muy mal parado a ese tipo de oficialidad de nuestro ejército. Realmente esa camada de oficiales han ensuciado el nombre de la institución y del general San Martín y de toda la línea histórica de lo que es el ejército argentino liberador, ¿no? Para nada, digamos, no. Realmente han ensuciado el nombre de las Fuerzas Armadas Argentinas. Ese tipo de actitudes son realmente deleznables. Yo diría, hoy, mirando aquella etapa, aquella parte de la vida nacional, yo diría que es, en primer lugar, la etapa de mayor reacción del sistema para defenderse, ¿no? En el sentido de la crueldad con que fue capaz de defenderse y de consolidar un modelo de dominio social y de dependencia nacional. Primero, la más dura, la más cruel, ¿no? que tiene memoria la historia argentina. Y creo que lo que tenemos que hacer es aprender las lecciones, como siempre hay que hacer de la historia, aprender las lecciones, porque ya sabemos lo que el enemigo es capaz de hacer. El problema es el camino nuestro, cómo construimos el camino de liberación nacional, ¿no? Y en eso, obviamente, nos equivocamos en muchas cosas, ¿no? Tuvimos errores, de sectarismo, tuvimos errores de aceleración de un proceso que a lo mejor todavía la conciencia del pueblo no estaba preparada para eso. Entonces, aprender los errores, porque en todo proceso histórico, el enemigo, las clases dominantes saben lo que tienen que hacer. ¿Saben lo que tienen que hacer? Tienen que hacer defenderse, se defiende. Y las clases subordinadas lo que hacen es
construir una nueva sociedad. Bueno, construir, para construir una nueva sociedad no hay recetas, no hay recetas hechas. Hay que ir haciéndola. Y ahí es donde cometemos errores, etcétera, etcétera. Y por eso es que hay proceso a veces, ¿no? Yo creo que hoy lo que nos enseña aquella etapa es aprender de nuestros errores para construir definitivamente la liberación nacional y social de nuestro pueblo, ¿no? Toda esa experiencia nos marcó a nosotros que en realidad la lucha era tremenda y las condiciones justamente también fueron tremendas. Lo que sí logramos percibir es que cada militante siguió de alguna manera su filosofía de vida, todo lo que en aquella época fue impregnado, digamos, y después, ya en la realidad cotidiana de los días subsiguientes, en estos años, digamos, algunos lo siguió volcando en la política, pero otros en cuestiones particulares. Pero hay algo que es realmente importante, que es la filosofía de vida que se tenía en esa época, se sigue manteniendo hoy día en cada una de las acciones, quienes estuvimos, estuvimos partícipes de esa generación. Hoy día se puede decir que lo que no se pudo lograr en aquel momento, por las vías que ya todos conocemos, las condiciones hicieron de que se den de otra manera. Se están llegando a lograr cosas que, digamos, en aquel momento incluso eran impensables. La relación de fuerzas es totalmente diferente. Hoy día las condiciones económicas, mundiales incluso, que influyen mucho, también son diferentes. Pero vemos que el camino que se ha elegido es el correcto, aunque falta mucho por lograr todavía. La dictadura significó para el pueblo argentino una de las mayores desgracias que pudimos haber sufrido. No solo lo que hemos sido perseguidos por nuestra actividad política, sino todo el pueblo. De una u otra manera, todo nuestro pueblo sufrió la desgracia de tener una dictadura como la que hemos pasado, es decir, y ojalá sea la última. Es por la que realmente luchamos, más allá de las diferencias que cada uno podamos tener con esta democracia, que tiene el mérito de haber recuperado un montón de cosas que la dictadura, con complicidades civiles, nos habían robado, nos habían quitado, nos habían arrebatado. Y ojalá, como te digo, nuestra diferencia con la democracia actual vigente, digamos, con los gobiernos que hemos vivido del 83 en adelante, son diferencias porque anhelamos lo mejor, digamos. Lo de la dictadura fue lo que a nosotros nos truncó como seres humanos, nos truncó la vida, porque fue un recorrido muy triste de nuestra historia, de andar de cárcel en cárcel, verlo a través de un vidrio, no poder tocarlo. Y bueno, él, a pesar de todo eso, al salir y recuperar su libertad, siguió luchando por lo que él creyó que debía luchar y que eran los derechos humanos y el derecho de todos. Estuvo siempre, él luchó mucho por los aborígenes, que eso es lo que más, digo yo, que él traía como, que fue lo que heredó del padre. Esa herencia que tenía del padre hacia los aborígenes. Y bueno, y nos dejó eso a nosotros, que hoy nosotros podemos en realidad plasmar en la gente que fueron los aborígenes, que son los más desprotegidos, digamos, porque él siempre decía eso, son los más desprotegidos, tenemos que estar al lado de ellos. Yo creo que no solamente por ser aborígenes, sino por cualquiera, porque yo creo que él al prójimo nunca lo dejó de lado, siempre que pudo ayudó, pero eso lo mamó del padre. Porque el padre fue realmente un peronista que no creo que haya alguien que lo pueda igualar a mi suegro, en ese sentido, como peronista. Fui muy leal a Perón y a las palabras de Perón, ¿no? O sea que, vos decís, milito en el peronismo, milito en el peronismo y estoy por estos ideales, y yo prefiero no figurar y ser lo que debo ser como persona y como peronista de lo que yo estoy haciendo y diciendo. Eso es lo que, y eso yo creo que Ñaño lo mamó del padre.
En mí.